Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Viendo pues Jesús a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora recibióla al discípulo en su casa. El corazón de María es una escuela de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los fieles, estamos de fiesta en este día. Fiesta, nuestra capilla se llama Capilla de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Nuestra fiesta patronal es el Día del Sagrado Corazón, pero nuestro título está en plural: Sagrados Corazones, el de Jesús y el de María. Hoy también no es la fiesta patronal, pero también estamos de fiesta. Todos estamos de fiesta porque celebramos el corazón maternal de nuestra madre. Y también, teniendo el grupo de la SAS, este grupo que está dedicado a honrar, a venerar, a reparar el corazón de nuestra madre, también doble fiesta entonces. Los tres niños de Fátima son un ejemplo palpable de quienes se puede aprender cómo llegar a la más alta cumbre de la santidad, abrazando y viviendo plenamente las indicaciones de la Virgen que nos dejó Fátima. Porque la fuente de las gracias que recibieron estos niños hay que ir a buscarla en el corazón de María. Pensemos que estos tres pastorcitos eran niños de pueblo, sin superar todavía su infancia, niños, con una formación religiosa elemental, y que de pronto cambiaron sus almas con intuiciones maravillosas sobre los dogmas de la fe y la práctica de la vida cristiana en sus más altos grados. Y no se puede explicar esto sino con una clara luz de la intervención de lo sobrenatural. Nuestra vida está mezclada, debe estar mezclada con lo sobrenatural. Debemos creer en las gracias de lo alto. Así estos tres niños llegaron a la santidad. La devoción al corazón inmaculado de nuestra Santa Madre tiene, podemos decir entonces, tres funciones importantes. Primero, formarnos en los misterios de nuestra doctrina. Es una escuela que nos forma. Segundo, profundiza nuestra vida espiritual, nuestra devoción, nuestro amor a Dios. Y en tercer lugar, nos purifica, haciendo que nuestras acciones, todos nuestros actos, sean cada vez menos indignos. Y ella, la Virgen, los ofrece por medio de sus manos maternales e inmaculadas a su divino Hijo. María es nuestra madre, madre del cuerpo místico, y somos nosotros los que formamos ese cuerpo místico. Todo cuerpo tiene una cabeza y tiene miembros. Cristo. Ella, teniendo a Jesús en su seno purísimo, llevaba también en él a todos aquellos para quienes la vida de nuestro Señor significaba la vida, la salvación. Y por lo tanto, todos los que estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, somos, como dice el apóstol San Pablo, miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, le dice San Pablo a los Efesios. Y por lo tanto podemos decir entonces
que nuestro origen es el seno de la Virgen, de donde salimos un día a semejanza del cuerpo unido a la cabeza. Por eso somos llamados en sentido místico hijos espirituales de María. Y ella por su parte es nuestra madre. Como dice San Agustín, madre espiritual, sí, pero madre realmente de los miembros de Cristo que somos nosotros. No puede ser madre de la cabeza, sino también de todo el cuerpo. Y nosotros formamos ese cuerpo, al estar unidos a Cristo, al amar a su divino Hijo. María es madre, María también es nuestra corredentora. Estuvo presente junto a su Hijo en el Calvario, cumpliendo la voluntad de Dios. En comunión con su Hijo doliente, agonizante, soportó el dolor y, podemos decir, casi la muerte, provocado por el dolor, para conseguir la salvación de los hombres y para apaciguar la justicia divina. Ella inmoló a su Hijo cooperando en la redención del linaje humano. Siendo la madre de nuestra cabeza, que es Cristo, mereció entonces un nuevo título por su dolor, el de madre espiritual de todos sus miembros. Lo que hemos leído hoy en el Evangelio. A Juan le dirigió esas palabras desde la cruz: nuestro Señor, ahí tienes a tu madre. Y nos la dio a todos nosotros. Siendo corredentora, ella tuvo este título de madre nuestra. Dios ha querido que sus gracias también nos vengan a través de la Santísima Virgen. Nos lo dijo en Fátima. Para salvar, dijo la Virgen, las almas de los pobres pecadores, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Jacinta, la pastorcita de Fátima, también había dicho a Lucina, le dijo: di a todos que Dios nos concede sus gracias por medio del corazón inmaculado de María, que se las pidan a él. Cuando tengas que hablar de ella, no te escondas. Debemos ser soldados fieles de María. De su corazón, el corazón de María, brotan las gracias para el mundo entero. Así lo quiso Dios. Dios quiso manifestarlo en varias apariciones, como en Fátima, también en París, con la medalla milagrosa, ella extendiendo sus manos hacia el mundo, iluminar al mismo con sus rayos para su salvación, rayos que no son más que gracias divinas. La Virgen de la Medalla Milagrosa le dijo a Santa Catalina: estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden, las perlas de sus dedos, que no emiten rayos, son las gracias de las almas que no piden. Está esperando que pidamos para que esos rayos de gracias desciendan sobre la tierra. De la unión de María con Cristo Rey nace otro título, nace su poder regio, por el que ella puede dispensar los tesoros del reino de Cristo. Todos esos tesoros son las gracias. Es así que su reino es inmenso como el de su Hijo y Dios, porque de su dominio nada queda excluido. Reina y madre de todo lo creado. Otro título. San Pío X agrega también que este poder lo desempeña María como por derecho materno. Es madre de Dios, por ser madre de Dios, tiene como ese derecho de ser reina y madre de todo lo creado. El cielo nos insiste. La Virgen nos bendiga, nos suplica la reparación, la oración por la conversión de los pecadores, por la Santa Iglesia. Ella dice:
Fátima, no ofendamos más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. ¿Queréis, dice la Virgen, ofreceros a Dios para hacer sacrificios y aceptar voluntariamente todo su sufrimiento que Él quisiera enviaros en reparación de tantos pecados con que la Divina Majestad es ofendida para obtener la conversión de los pecadores? Y agrega, y el desagravio de las blasfemias y ultrajes hechos al Inmaculado Corazón de María. Pide la Virgen la oración, el sacrificio. Entonces, queridos fieles, queridas Sas, queridas Jacintas, tenemos todo un programa de vida espiritual. La devoción a la Santísima Virgen, a su corazón maternal como escuela de salvación, ella nos enseña. La oración para santificarnos y reparar también a través de los sacrificios de esta vida. Acudamos entonces a los sacramentos, ofrezcamos nuestras oraciones, el Santo Rosario, el día a día. Así lo dijo nuestro Señor: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día y sígame. Todo para la gloria de Dios y de la Santísima Virgen, para conseguir nuestra eterna salvación. Ave María, Ave María, Ave María Purísima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.